Bueno, amigos, estamos en el pantano de Canales, que ya tenemos un vídeo de este lugar, así que no lo voy a explicar. Bueno, como veis, la sequía está haciendo estragos. Lo único que sí he querido grabar aquí es para comentaros que la ruta de hoy de 110 kilómetros de Canales, nos vamos a ir por la Argumosa para arriba hasta Kéntar y luego a Francisco Avellán. Así que nos vemos en el pantano de Kéntar. Bueno, de Canales hemos venido al pantano de Kéntar. Este pantano, construido en 1976, con una superficie de 42 hectáreas y 14 hectómetros cúbicos de capacidad. Está ubicado cerca de Cuéjar Sierra, entre el Cerro de los Bermejales y el Cerro del Castillejo, donde hay una cabra de piedra que espero algún día poder grabarla y enseñarla. Destaca su impresionante presa de 133 metros de profundidad, que ahora os enseñaré. Aquí se produce electricidad en una pequeña central y abastece de agua a Granada. Hay una zona de camping, de picnic, donde hay unas mesas para comer, una fuente y zona ajardinada. Si subimos por la otra parte, sería el puerto de los Blancares, que tiene una subida de 6 kilómetros con desniveles difíciles, tiene unos repechos durillos. Luego en el cruce del pueblo hay 2 kilómetros duros y luego se suaviza para terminar en otros 2 kilómetros duros. Bueno, pues vamos a enseñaros la presa. Con una profundidad, como os he dicho, de 133 metros. Enseñaros un poquito el pantano. Bueno, pues de aquí nos vamos ahora al pantano de Francisco Avellán. Venga, hasta luego. Bueno, como he dicho, ya estamos en el pantano de Francisco Avellán. Este pantano, que está ubicado junto a los municipios de La Peza y Cortes y Graena, fue inaugurado en 1998. Toma su nombre del ingeniero granadino natural de La Peza y tiene una longitud de 28 kilómetros y 58 hectómetros cúbicos de capacidad. La zona de riego que abarca es para lo que se denomina la olla de Guadix y está en la zona de la depresión del pueblo occitano, en terrenos del Mioceno superior, que son entre 23 y 5 millones de años. Hay un restaurante que lo tenemos allí enfrente y aquí se puede practicar piragüismo. Bueno, os dejo con unas buenas vistas del pantano. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al me gusta, ¿vale? Adiós.